Noticiero Ambiental con tu amigo Leo Barbosa. Comenzamos. Fíjate que el polvo atmosférico del desierto está refrigerando la Tierra. Esto de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de California, donde bueno, se encontró que desde el siglo pasado a la actualidad se ha incrementado en un 55% más este tipo de polvo. Y no solo eso, fíjate que cuando el polvo del desierto atmosférico viaja a lo largo del planeta Tierra, pues lo que hace es disminuir la cantidad de radiación hacia el planeta Tierra y con ello la temperatura. Y no solo eso, cuando este polvo llega a los océanos, los nutre con hierro y fósforo. A su vez beneficia el crecimiento de poblaciones de fitoplancton, que son microorganismos que hacen fotosíntesis en los mares. Y con ello disminuye la cantidad de CO2 atmosférico y por supuesto la cantidad de gases de efecto invernadero. Fíjate que instalarán paneles solares en el espacio. Esto es un esfuerzo en conjunto con Reino Unido y Arabia Saudita, con un proyecto denominado Space Solars Ltd, con una inversión de 3.5 millones de dólares, y resulta que quedará concluido este proyecto en el año 2024. Esto consistirá en que los paneles solares estarán conectados a robots que convertirán la electricidad captada en ondas de alta frecuencia y la transmitirán a la superficie. Ya en la Tierra, una antena en forma de red colgada entre los polos convertirá las ondas nuevamente en electricidad disponible para su aprovechamiento. Con este proyecto habrá un acceso global a la energía renovable. Comer pescado de río equivale a beber agua contaminada durante un mes. De acuerdo a un artículo publicado por la revista Environmental Research, en donde analizaron la existencia de químicos como el teflón, químicos como los perfluoroalquilados y los polifluoroalquilados, que son sustancias químicas sintéticas que se empezaron a fabricar en 1940 y a la fecha se siguen usando. Y bueno, estas sustancias no se degradan, bueno, sí se degradan, pero tarda mucho tiempo en ocurrir esta degradación. Los efectos a la salud humana es que hay una afectación en el hígado, aumento del colesterol y un incremento en padecimiento y desarrollo del cáncer, de varios tipos de cáncer. Pues por supuesto que este estudio se basa en 500 muestras de pescado de lagos y ríos estadounidenses en el periodo del 2013 al 2015 y encontraron un índice de contaminación de 9.5 microgramos por kilogramo, lo cual es muy elevado. La conclusión de este artículo es que es la primera evidencia que se tiene de transmisión directa de estos químicos hacia el cuerpo humano. Por supuesto que este artículo científico estuvo apoyado por varios países: Dinamarca, Alemania, Holanda, Noruega y Suecia. Esta iniciativa, por supuesto, es congruente porque estos países están forjando ante la Agencia Europea de Productos Químicos su prohibición. Fíjense que vámonos a Francia, donde hay una empresa francesa llamada Philbrick, donde busca recuperar el CO2 y transformarlo en hilos de poliéster. Así es, esta empresa piloto va a quedar ya instalada y funcionando para el año 2024 en Amberes, Bélgica. Por supuesto que este procedimiento de producción de poliéster es más eficaz en cuanto a disminución de consumo de agua y recursos naturales en comparación de la producción de algodón. Fíjense que los costos son casi similares para poder producir este tipo de telas. Y lo más interesante es que en el lugar donde se va a instalar esta fábrica piloto, que estará cerca de un puerto, pues en este puerto se emite mucha cantidad de CO2. Este CO2 se va a captar y con esta cantidad de captura de CO2 se espera producir hasta 1000 camisetas por día. ¿Qué te parece? Finalmente, decirte que Japón anuncia que verterá en el mar aguas radioactivas este año. Fíjense que va a vertir 1 millón de toneladas de agua contaminada procedente de la destruida central nuclear de Fukushima. Las autoridades mencionan que estas aguas ya han sido tratadas
debido a la alta radioactividad que estas contenían. Y bueno, por supuesto que ellos dicen que de acuerdo a la legislación vigente de su país, están, pues no hay un aumento de esta radioactividad. Sin embargo, la empresa anunció que el tritio está por encima de la norma nacional y mencionan que pues es difícil eliminar el tritio y reconocen que estas altas dosis son perjudiciales. Es por ello que los pueblos del Pacífico, que son pueblos costeros, mencionaron que el océano sigue siendo una parte fundamental de su modo de vida. Y es por ello, y se los voy a leer, así lo declaró el secretario general del organismo regional, Henry Puna, mencionó, Japón está incumpliendo el compromiso al que llegaron sus líderes cuando celebramos nuestra cumbre de alto nivel en el 2021. Esperemos que esto no ocurra, y si ocurre, que en verdad se esfuercen, por favor, en disminuir la cantidad de tritio, porque las corrientes marinas no son estables y lo que ocasionan es que estas masas de agua, pues grandes masas de agua en el mar, lo que hacen y con las corrientes marinas es trasladar las aguas. Y es probable que en unos años las aguas lleguen a otros océanos de diferentes naciones. Y con ello, pues, una afectación, por supuesto, a la salud de los ecosistemas, de los organismos marinos y, por supuesto, como los seres humanos dependemos de la naturaleza para nuestra supervivencia en cuanto a alimentación, seguramente esta radioactividad puede que nos llegue también a nosotros. Y es así como llegamos a este tu noticiero ambiental con tu amigo Leo Barbosa, quien te dice, todos tenemos una historia que contar, pero la mía es la noticia ambiental. Así que nos vemos para la próxima y comparte este noticiero.